El pasado miércoles 13 de febrero por la mañana dio inicio la ruta de la tapa dulce. Este año se celebra su segunda edición tras el éxito del año pasado. 4 días para degustar las creaciones que han realizado las pastelerías y bares participantes. Para inaugurar la ruta, la concejala de Comercio, Maika Tarín, junto con Lola Hortelano, concejala de Infancia, y Francisco Herrero, concejal de Servicios Municipales y Tradiciones, visitaron los comercios participantes. La novedad de esta edición es que se ha ampliado la participación a los bares de la localidad. Bueno, la ruta de la tapa dulce nació el año pasado de un conjunto de ideas que nos dieron y bueno, fue un éxito y es pues hacer un recorrido por hornos y en este año también hay algún bar que participa, probando pasteles, cuestan 1,50 y luego se vota, se elige el que más guste. Y los comercios de Mislata pues donan regalos para participar en esta ruta y promocionarse. Pues la única novedad es que participan bares, que el año pasado no entró ninguno, y este año sí que participan bares. 2 animadoras disfrazadas de pastel y con música repartieron globos a los establecimientos participantes y fueron informando al público de la inauguración de la ruta, de su funcionamiento y entregando los folletos para poder participar en el sorteo de regalos. Mislata se unió hace unos años a la celebración de la Ruta de la Tapa para apoyar al sector hostelero y comercios de la ciudad. La Ruta de la Tapa Dulce viene a reforzar este tipo de campañas de dinamización comercial. Hasta el sábado 16 de febrero, los vecinos y vecinas de Mislata y cualquier persona que pase por la ciudad podrá degustar cualquiera de las 9 tapas por 1,50 € cada una. Además, podrán votar la que más les guste y participar en el sorteo de regalos donados por los comercios de Mislata. El ciudadano coge el folleto y va al comercio que quiere el pastel que quiere probar, allí se lo cuñan y tienen que tener un mínimo de 3 cuños para poder participar en las votaciones. Entonces votan el pastel que más les ha gustado de los 3 que han probado y luego por cada voto que tienen opciones a los premios que los comercios donan. Y es el mismo procedimiento que la ruta de la tapa, solo que aquí es en vez de 2 cuños, 1. Durante el primer día han sido muchos los clientes que se han pasado por alguno de los establecimientos participantes para probar su tapa dulce. En muchos de ellos, la tapa pasa a formar parte de la oferta diaria del local. Así lo explica Eliseo Balbastre, ganador de la primera edición de la tapa dulce. La verdad es que muy bien, ya empezamos el año pasado y el año pasado tuvo muchísimo éxito. Vamos a ver este año cómo se da y bueno, a ver qué pasa. Yo luego lo he hecho todo el año. De hecho, sigo haciéndolo. Es un pastel que se me ha quedado fijo en casa y sigo haciéndolo. Lo he hecho durante todo el año. O sea, yo una vez acabe el concurso seguiré haciéndolo para venderlo a mis clientes. Una oportunidad para pasar un buen rato degustando las creaciones de los bares y pastelerías locales. ¿Qué pasa? ¿Qué me